con un momento de crisis, de cambio en profundidad. Y en ese momento de cambio también ha sido capaz de demostrar que podía tomar las decisiones que convienen a este país. Decisiones difíciles, decisiones de ajuste, decisiones para iniciar una etapa nueva de crecimiento económico y de progreso en nuestro país. ¿Qué diferencia con el Partido Popular? Con ese patriotismo friki del Partido Popular. Ese patriotismo friki que está basado en que se hunda España, con tal que se hunda el gobierno socialista. Ese es el patriotismo friki del Partido Popular. Amigas y amigos, no hemos encontrado un mínimo apoyo en un momento de máxima dificultad económica, dificultad económica que no hemos generado nosotros. No hay ningún estúpido capaz de decir que la crisis global de Estados Unidos la genera el gobierno de Zapatero. Y la crisis en Alemania o la crisis en Europa o la crisis en Japón. Estamos en una crisis global que también nos afecta a nosotros, pero que no hemos generado nosotros. Nuestra responsabilidad es darle salida, es buscar salida a ese laberinto, a un laberinto complicado, sin duda muy complicado, pero un laberinto de donde saldremos y de donde nuestros gobiernos saben cómo hay que salir y por dónde se debe salir. Y se debe salir con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de todos. Quien nos diga que de esta situación saldremos haciendo la siesta os está engañando. Dentro de muy poco tiempo, en apenas dos años. Este país volverá a crecer más que Alemania, y más que Francia, y más que Gran Bretaña, y más que Italia. Este país va a volver a liderar el crecimiento económico en Europa. Estoy convencido, con el esfuerzo de todos, y con un gobierno que sepa a dónde va, y con un gobierno que sepa aplicar lo que hay que aplicar en cada momento en el momento de crecimiento, para incrementar los derechos, en el momento de dificultad económica, como este, para entender la crisis como una gran oportunidad para este país, para el futuro de este país, porque esta crisis es un momento de cambio profundo, pero es un momento de una gran oportunidad para cambiar este país para tener un país mejor, para tener una sociedad mejor y también para tener una economía mejor y más sostenible. Y por eso vamos a hacer esa reforma y la vamos a explicar, para darle seguridad, para darle seguridad no a nuestros pensionistas de hoy, que la tienen, sino a nuestros pensionistas del futuro. Ayer estaba con un compañero, un amigo, que me decía, mira, para explicar esto de la reforma de las pensiones, hay un ejemplo que no falla. Mi abuelo, me decía él, mi abuelo cobró la pensión tres años. Tenía ocho hijos. Mi padre ha, co ha cobrado la pensión 20 años. Tiene dos hijos. Yo no sé cuánto voy a cobrar, pero tengo solo un hijo. Por eso tenemos que hacer una reforma en profundidad de nuestro sistema de pensiones, no para complicarlas, sino para garantizarlas.